llegó el mes de diciembre y el año viejo se va. Y Pago Express les desea feliz año y Navidad. Es una empresa araucana de recaudo y mucho más. Balotos y pagos confiables, recibitos de Nelar. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express. Inició en Flor Amarillo la recolección de firmas para agilizar el proceso del asesinato de los hermanitos Torres Jaimes por el teniente Raúl Muñoz Linares. Buscan que el próximo año se realice el acto de perdón. En el distrito de Flor Amarillo, el municipio de Tame continúa la firmatón para buscar el pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa por el asesinato de los hermanitos Torres Jaimes por el teniente Raúl Muñoz Linares del Ejército Nacional. Estamos adelantando los formatos y la recolección de firmas en la jurisdicción del distrito de Flor Amarillo, en Tame, a fin de elevar esta comunicación al tribunal de Bogotá para que se produzca el fallo, a fin de que el Ministerio de la Defensa pueda realizar un acto de reconocimiento, responsabilidad y perdón ante la familia y los moradores de toda esta región golpeada por la violencia, por aquello del asesinato y violación de los hermanitos Torres Jaimes. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca manifestó que la recolección de la firma se realiza en Flor Amarillo. En todo el distrito de Flor Amarillo, jurisdicción de Tame, en algunas veredas de Arauquita y bueno, aquí en Arauca, en la oficina 302 de la Asamblea Departamental, también se están recolectando las firmas. El diputado Arauca aseguró que se busca conseguir muchas firmas para radicarlas ante los jueces que llevan el caso. No, las que más se consigan. Lo importante es llamar la atención de la justicia ordinaria, que entienda el profundo dolor y esta herida profunda que ha quedado en las comunidades, que se repare en parte con un acto de reconocimiento a los habitantes de esa región, alivia un poco el dolor, pero creemos de que todavía falta un tramo, seguramente será en el transcurso de la vigencia del 2019 cuando se lleve a cabo este acto. Se espera que el próximo año se radiquen estas firmas y así el Ministerio de la Defensa realice el acto de perdón ante los familiares de los menores asesinados por el teniente Raúl Muñoz Linares.